Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas a este su canal, El Rincón de Sarita. Mi nombre es Sara Cruz y el día de hoy vamos a realizar una gelatina deliciosa, muy muy sencilla, práctica, pero demasiado lucidora. Se ve demasiado bonita esa gelatina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una gelatina de leche condensada, encapsulada, con una gelatina de frutos rojos. Se escucha medio revoltosa, medio dificultosa, pero no, es algo bastante sencillo. Y lo principal es que en esta ocasión la palabra es que yo no tengo moldes, no la vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con estos domos. Estos son con los que cubres tus pasteles y los encuentras súper fácil en cualquier tienda de materias primas. Entonces, en esta ocasión nos vamos a auxiliar de estos dos moldes, son con los que vamos a trabajar y nos van a quedar bien bonitas nuestras gelatinas. Así que ponte cómoda y a partir de ahorita me ayudas mucho dejando una manita arriba, estando activa con los comentarios y sobre todo compartiendo el video por todos lados. Así que ponte cómoda, apapacha al marido, jala la bendición y vamos a empezar. Los ingredientes que vamos a utilizar en esta ocasión son 1 litro de agua bien bien caliente. Yo la voy a dividir en dos partes, una está hirviendo y la otra está fría. Una gelatina de fresa, frambuesa, arándanos, el chiste es que sea roja, así que tú puedes elegir lo que tú quieras. Grenetina, como puedes ver la estoy incorporando aquí mismo porque no la voy a hidratar. Lo único que voy a hacer es mezclar. Fresas picadas, frambuesas. Estos son todos los ingredientes, así que vámonos con la preparación. Ok. Ya viste que aquí integré mi grenetina. Este paso lo estoy haciendo porque me voy a saltar el tener que hidratarla, el tener que esperar que se haga la esponjita, chalala, chalala, chalala. Vamos a incorporar súper bien y ahora la voy a integrar en mi agua que está hirviendo. Y vamos a mezclar. Acuérdense que el secreto de una buena gelatina es que tiene que estar bien mezcladita. Y aquí nos vamos a quedar mezclando, 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 mezclando. ¿Por qué tengo que tener mi otra agua fría? Porque si yo meto la fruta en la gelatina caliente, lo que va a pasar es que la gelatina va a cocer mi fruta. Y obviamente al estar formada por agua, empieza a cocer la fruta desde adentro. Y esa es una de las razones por las que a veces las gelatinas no cuajan, el exceso de líquido. Y es que es un proceso muy natural que el calor coza las frutas y estas desprenden agua. Entonces lo que tenemos que hacer es esperar hasta que esto esté bien tibio, bien prácticamente a temperatura ambiente, para poder encapsular nuestra fruta. La marca de la gelatina, puedes ocupar la marca que tú quieras, no hay ningún problema. Nada más, ni tampoco importa el gramaje que diga el sobrecito. Con que tú veas que el sobrecito dice rinde para 1 litro de gelatina, con eso basta y sobra. Nada más le vas a agregar un sobre de grenetina o una cucharada de grenetina de esas soperas copeteadas, ¿vale? Y necesitamos que esté bien firme nuestra gelatina porque vamos a hacer el paso de la muerte, ya saben cuál es. Vamos a encapsular una gelatina dentro de la otra y para eso necesitamos que esté súper firme nuestra gelatina. Seguimos mezclando. Miren, aquí ya bajó la temperatura de mi gelatina y ya está perfecta para poder empezar a encapsular. Por eso siempre trabajo yo así como que
dos tazas de agua hirviendo, pero hirviendo, hirviendo, ahí disuelvo la gelatina y la demás agua la pongo ya, no helada, pero sí a temperatura ambiente para que baje la temperatura de la gelatina y pueda yo empezar a trabajar. Ahí está. Ahora, en esta ocasión no vamos a trabajar con ningún molde que sea imposible que lo compres o que no puedas conseguir. Voy a poner un poquito de aceite en aerosol. Con ayuda de mi servilleta voy a repartir bien todo el aceite, concentrándome. Por ejemplo, este tiene bordes, entonces tengo que engrasar bien esos bordes para que no se vaya a atorar ningún pedacito de la gelatina ahí. Ahorita que yo la desmolde, esta gelatina baje sin ningún problema. Ahí la tenemos. Y ahora sí, voy a poner mi gelatina y voy a agregar mi fruta, bien repartidita. Las frambuesas a mí me gusta ponerlas enteritas porque lucen más, pero si tú quieres puedes cortarlas a la mitad o incluso en cubitos y puedes trabajar perfecto con esta gelatina. Este proceso lo vas a hacer hasta que llenes todo tu molde. Quieres mover esa gelatina así como está, no vas a poder porque se te va a doblar tu molde. Entonces vamos a tener que ayudarnos de una tablita o de otro molde. Esta gelatina así como está no la vamos a llevar a refrigeración aproximadamente de 2 horas a 2 horas y media. Mientras se cuaja nuestra gelatina, tenemos que esperarnos hasta que esté bien cuajadita para empezar a hacer la segunda gelatina, que es la gelatina de leche condensada. Así que vamos al refri y continuamos con la elaboración de nuestra gelatina de leche condensada. Vámonos. Ay, con cuidado, con cuidado. No te muevas. No te muevas. Uy, 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 bájalas. Ay, okay, vamos a continuar ahora con la elaboración de nuestra gelatina de leche condensada. Vamos a poner aquí nuestra leche condensada. Las cantidades exactas, acuérdate que las tienes aquí abajo en la cajita de información, que es donde están las flechitas. Le presionas, desplegas hacia abajo y ahí tienes todos los ingredientes de la receta. Yo ahorita ya nada más voy a hacer la mitad de la receta porque ya adelanté otra. Entonces, para no quedarme con tantas gelatinas, voy a hacer la mitad de mi receta. Y voy a agregar mi crema. Por eso te digo, todos tus ingredientes los tienes aquí abajo en cajita de información. Mm.
Y esto nos lo vamos a llevar al horno de microondas, casi a punto de que hierva. Si tú quieres hacer todo ese proceso en la olla, en la estufa, puedes hacerlo, no hay ningún problema. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hidratar nuestra gelatina. En un cuarto de taza de agua. Acuérdense que el chiste de hidratarla es incorporarla bien para que no se nos hagan grumos. Y vamos a dejarla a que esponje. De este lado me queda mi leche condensada y mi leche normal junto con mi grenetina. De este lado yo ya tengo mi molde. Acuérdense que estamos trabajando con puros domos con los que cubrimos el pastel. Y ya le pusimos nuestro aceite que va a servir como el desmoldante para que no se pegue nuestra gelatina. Vamos a mezclar bien todos nuestros ingredientes que se incorporen. Me lo voy a llevar otro poquito al horno de microondas. Y mientras me traigo mi gelatina de frutos rojos que ya adelanté. Aquí está, ya está lista. Y voy a llevar mi grenetina a horno de microondas a que se derrita, que se vuelva sólida. Esto va a pasar nada más en unos segundos. Acuérdate que es bien importante que cuides la grenetina de que no hierva dentro del horno de microondas. Si la grenetina llega a hervir, que es cuando le sale una espuma arriba, ya no va a funcionar porque pierde muchas propiedades. Es cuando la gelatina también ya no cuaja. Por eso es que la grenetina nada más es unos cuantos segunditos. Y está lista, no hay necesidad de que sean minutos. Bien. A esta le falta un poquito, entonces me la voy a llevar otra vez al micro. Pero es preferible eso a que se me vaya a hervir y me vaya a pasar lo que les estoy comentando. Bien, ahora sí ya está bien líquida. Me la voy a traer para acá. Vamos a incorporar. Miren, si sienten que está muy pesada la mezcla, llévenla otro poquito al microondas. Tiene que estar bien ligera su gelatina. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes ahora en todas las transmisiones que estuvimos sacando en diciembre. La verdad, muchísimas gracias. Quedamos bien contentos.
De verdad que esperamos que el trabajo que realizamos durante este mes haya sido de su agrado y principalmente que les haya funcionado para sus negocios o les haya funcionado para la cena, que hayan quedado bien con la suegra, con la vecina, con la cuñada. El principal objetivo pues es que a ustedes les funcionen los videos. Entonces muchísimas gracias a todas y principalmente porque a pesar de que son vacaciones y es un mes muy pesado para nosotras, aquí estuvieron bien fieles al canal a las 9:15, entonces muchísimas gracias. Ahora sí, voy a agregar mi leche. Y voy a agregar mi leche evaporada. Yo de este lado tengo una que ya está bien fría, porque realmente la necesito que esté bien fría para que no derrita mi otra gelatina. Ahora sí, esta preparación la vamos a llevar a nuestro molde, aproximadamente un centímetro a centímetro y medio de altura, para que podamos encapsular nuestra gelatina. Vamos a poner el líquido aquí adentro. Déjenles enseño la que ya adelanté. Miren, está semi cuajada. Todavía está muy suavecita. Miren, todavía está. Si les llega a pasar lo que ya saben que a mí me pasa a cada rato, yo con el mecherito derrito un poco nada más para poder pegar mi gelatina. Este mecherito es bien práctico para la repostería. Si no tienes el mechero, no te estreses. Tomas un tenedor y le haces unas especies como de estrías, así como las que tenemos en nuestra pancita, las que ya somos mamás, te vas a hacer unas estrías, ¿ok? Esto va a ser para que se pegue la gelatina y no vaya a ocurrir una desgracia. Ahora sí, yo ya tengo mi otra gelatina que hice en el otro domo. La voy a sacar. Miren, así queda. Vamos a ponerla así. La voy a centrar súper bien. Ahí está. Y esta gelatina voy a hacer que cubra las orillas, sin que la cubra por encima. Esta primer parte, vamos a esperarnos aquí tantito, es para que la gelatina quede bien cubierta y no vaya a flotar. Ahí está, ya se pegó. Ahora sí vamos a cubrir. Sí, está bien pegadita. Va a quedar bien alta mi gelatina. Y me la voy a llevar a refrigeración hasta que cuaje. Esto va a tardar aproximadamente de 4 horas a 5 horas en refrigeración, pero te recomiendo que la dejes por lo menos la noche anterior, para que esté bien firme y tú puedas desmoldar sin ningún problema. Esto porque el molde es muy inestable. Es la única desventaja que tenemos con estos moldes. Cuando son moldes bien rígidos, no vas a presentar ese problema porque es súper fácil desmoldar. Pero en este caso, como no es un molde que esté hecho para hacer gelatinas, bueno, tenemos que tener un poquito más de cuidados
y es precisamente ese, nada más. Entonces nos lo vamos a llevar al refrigerador y ahorita te voy a enseñar cómo la vamos a desmoldar y cómo la vamos a presentar. Déjenme traigo la otra que ya tengo lista. Me voy a ayudar a igual aquí con mi... Y vámonos. Ok, yo aquí tengo la otra que ya tengo lista. Y ahora lo que voy a hacer es ponerla donde la voy a presentar. Primero y antes que otra cosa suceda, con nuestras manitas bien limpias, vamos a empezar a jalar hacia nosotros de modo que entre aire. Esto es para poder desmoldar sin ningún problema. A ver, manita arriba si quieren que la cortemos ahorita. O déjenme en un comentario de qué otra cosa se les antoja que podamos rellenar esta gelatina. Estoy poniendo un poquito de agua en la superficie porque esto ayuda a que cuando pongamos la gelatina en nuestra base, si no está bien centrada, podamos moverla sin lastimarla. Acuérdense que este es el momento en el que nosotros hacemos la oración de la gelatina, que es algo así de que sal, gelatina, sal, me protejo de quebraduras, me protejo de rompeduras, que para el caso es lo mismo. Y vamos a desmoldar. Ay, Jesús, el de Veracruz. Ay, ay, ay. Ay, Dios santo, cómo sufro cada que hago esto, de veras, esto. Aquí voy a tener que meter mi mano porque no entró aire. Ahí está. Ay, Jesús, el de Veracruz. No les voy a decir lo que me dijo el pelado de mi marido. Pero hasta me puse roja. Ok, ahí está nuestra gelatina. ¿Ya vieron? Ahora vamos a poner una decoración. Bien sencillita. Súper sencilla mi decoración. Le voy a poner aquí unos... No, yo creo que así se ve bonita, ¿verdad? Así se ve regia. ¿La corto o no la corto? Sí, sí, esta sí la tengo que cortar. Tengo que cortarla. ¿Y saben por qué tengo que cortarla? Porque tengo que probarla. Y tengo que cortarla porque... Tienen que ver cómo quedó de preciosa por dentro. Saludos para toda la banda de los yoyos, para Yoro, Yoyo, Yare, ese hacen trabalenguas sus nombres, niños. A la familia Mayen, a toda la gente de Colombia. Ay. No, déjenme, le tomo primero foto. Lo siento, tengo que tomarle foto. Es que... No, espérenme. Es que esta... Si la corto... Ya no se ve bonita. Y a veces estas gelatinas les sirven a ustedes para venta. Ahorita van a ver cómo tomo mi foto normalmente. Miren, hago esto. Sin cursos. A ver. Obviamente tengo buena iluminación. Miren, aquí centro. Ahorita recorto más tarde. Es que se ve tan bonita. ¿Por qué le tomo foto así entera? Porque a muchas de ustedes me piden mis fotos para ofrecerlas para venta.
y ya se las pasa sin bronca. Entonces, esa es la razón por la que tomo foto. Ahí disculpen si me atravieso, ¿eh? Pero yo sé que estas fotos a ustedes les sirven de mucho. Ya me hubiera gustado que cuando empecé yo, alguien me dijera, sí, puedes tomar mi foto, te la presto en buena onda. Sin riesgo a que me... Bueno, de hecho sí hubo alguien que sí lo hizo. Y ustedes saben quién es mi chiquillo. Él sí me prestó sus fotos cuando yo empecé. Dijo, sí, claro, tómalas. Sí, sí hubo alguien. Pero fuera de él, a veces son tremendas las mujeres. A ver, ahora sí. Se siente cómo se corta la fruta. Ay, Jesús, el de Veracruz. A ver. Ahí está. Ay, miren, se quedó un pedacito aquí adentro. Voy a tener que sacarlo. Porque ahorita que saque foto por dentro, obviamente quiero que se vea la rebanada perfecta. Sí, lo sé, soy muy quisquillosa. Ahí está. Déjenles paso del otro lado. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Miren qué bonita se ve. Qué bonita se ve. Es que se ve bien bonita. Vamos a probarla. Miren, aquí está la frutita encapsulada. Mira, de leche condensada está en su punto, súper cremosa. No está empalagosa. Obviamente con estos pedacitos de fruta y con la gelatina de frutos rojos. ¡Qué delicia de gelatina! ¡Ay, qué rico! Está tan deliciosa. Y lo principal, no necesitaste de ningún molde. Así que digas, necesito comprar ese molde. Si no tienes el molde en este momento, si apenas vas iniciando, con esta es la segunda gelatina que te enseño a realizar, que tengo aquí en el canal, sin necesidad de molde. Estás trabajando con lo que tienes en tu casa, lo que tienes a la mano. ¿Qué es? Bueno, esos domos que a veces compramos los pasteles en alguna pastelería, vienen con esa tapita, no los tires. Te van a ser de muchísima ayuda si te llegan a salir unos, primero Dios, unos 10, 12 pedidos. Te van a ser de gran utilidad y te voy a decir por qué. Porque cada molde de esta capacidad aproximadamente sale entre los 60 y los 90 pesos. De 10 moldes son 900 pesos. Eso no es una buena inversión si vas iniciando. Cuando tengas muchos pedidos así de este tipo de gelatinas que son grandes, auxíliate de esos moldes, créemelo. Te van a sacar de apuros si vas iniciando en esto. Y mira qué forma tan bonita tiene. O sea, la verdad es que quedan chulos. O sea, a mí me agradó. Yo te comparto humildemente la manera en que yo empecé. Yo no empecé con moldes profesionales ni con grandes cortadores, moldes, cosas especializadas. La verdad es que no. Yo empecé con latas de durazno, con latas de leche condensada. No tenía ni moldes. Entonces, esto, créeme, lo que te va a servir, si tienes, ¿cómo dicen? El que quiere, puede. Y si tú tienes ganas de emprender, yo te estoy dando las herramientas para que le eches ganitas y vas a ver que poco a poco tu mismo negocio te va a dar para que te vayas comprando ahora sí tus moldes de los chidos, de los bonitos. Pero si vas iniciando, vámonos con lo que tenemos a la mano. Incluso de este tipo de moldes hay individuales. Hay más chiquitos. Puedes hacerlos individuales. Esta gelatina te va a servir más adelante para el Día del Amor. Te va a servir para el Día de la Mamá. ¿Por qué? Porque para la mamá buscamos así cosas que se vean muy coquetas. Entonces las gelatinas, a lo mejor el cliente no te va a comprar una gelatina así grandota. Pero si tú le llegas con un detalle chiquito, siempre lo chiquito llama la atención. Si no, pregunten a Juanito porque se fijó en mí.
Si tú le llegas a un cliente con una presentación individual, chiquita, que se vea coqueta, claro que te lo van a comprar. Y si tú le dices 50, 60 pesos, lo van a ver así bonito, sí te lo compro. Esa es es un poquito de mercadotecnia, un poquito de marketing, de cómo tienes que manejar tu producto hacia tu cliente. Entonces, sí se ve bonita. Te voy a recordar rapidísimo mis redes sociales. En Facebook me vas a encontrar como Sara Cruz. Mi fanpage, si no me sigues por ahí, te recomiendo que te des una vuelta, me regales un like, porque de repente me pongo a chambear. No todo el tiempo Juan está aquí conmigo trabajando. Hay veces que él sale a hacer también, a visitar a sus clientes. Y yo me pongo a trabajar ahí, como lo hacía yo antes, con el teléfono a la Viva México, ¿no? Entonces, por ahí también les comporto mucho en la fanpage. Por ahí tengo muchísimo contacto con ustedes. Obviamente tienes que dar un me gusta para que te llegue el aviso de que ando por ahí en vivo. Y por ahí interactúo mucho con ustedes. Igual, si tú tienes ganas de comadrear conmigo o de mandarme tus fotitos, públicamelas ahí en la fanpage. Y claro que con mucho gusto yo las voy a estar publicando próximamente aquí. Así que mi fanpage es Sara Cruz, el Rincón de Sarita. Mi precioso grupo de trabajo es el Rincón de Sarita, grupo de apoyo. Y el de cocinando es Cocinando con Poquito en el Rincón de Sarita. En Instagram me vas a localizar como el Rincón de Sarita 84 y en Twitter como @rincondesarita. Me acordé ahorita de algunos saluditos así muy por encimita porque esto que estás viendo, si lo estás viendo el día de hoy, yo ando de vacaciones, pero no quería yo dejarte sin material para que tú pudieras trabajar. Créeme que fue un maratón el tenerte todos estos videos arriba, contenido para que tú sigas chambeando. Y en la forma de estreno, que es otra manera así como que un poquito diferente a lo que las tengo acostumbradas. Ya saben que me gusta estar haciéndole ese tipo de cuestiones, porque me gusta mucho interactuar con ustedes. En el video anterior me vieron que andaba yo en el chat, estuve chateando con ustedes. A mí me gusta mucho el contacto con ustedes. Entonces de repente te vas a dar cuenta que voy a tener estrenos y voy a andar yo en el chat ahí platicando contigo, saludando. Obviamente que para eso tienes que activar la campanita de espera para que en cuanto esté el video en estreno te llegue la notificación y estemos en vivo. Me vas a ver en dos lados, tanto en la pantalla de tu celular como en el chat. En ese momento en vivo contestándote, echando chal. Es bien, la verdad es que a mí me gusta mucho el contacto con ustedes. Eso es lo que más me agrada, estar bien cerquita de cada una de ustedes. Y donde que para mí echar chal ni se me da. No se pierdan los estrenos, no se pierdan las historias que tengo aquí en Facebook. Es una pestañita. Te metes a mi canal y está la pestañita, ¿no? Ahí donde estaba está la de comunidad, a un ladito está una que dice historias. Le puchas ahí y ahí te aparece qué es lo que ando haciendo. Así que no te pierdas por ahí. Les voy a aventar una historia de repente cortita de dónde andamos de vacaciones, qué andamos haciendo. Videos muy chiquitos porque estas vacaciones, por lo menos, las quiero mantener así como que muy, muy privadas de nosotros porque es muy especial este viaje. Pero no por eso voy a dejar de compartirles que me ando jambando allá en los Acapulcos. Te mando un beso, pórtate bien bonito y acuérdate que aquí, en el Rincón de Sarita, si tenemos paciencia y ponemos mucha, mucha atención, todas las recetas salen porque salen. Adiós.